Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando el doctor Omar Valencia Méndez, con quien estaremos platicando sobre su pasión por los peces de arrecife. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal, Gio? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Y tú? Bien, también, fuerte y claro. Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde y platicar un poco acerca de tu pasión sobre los peces de arrecife. Invitación y pues vamos a esperar un ratito a ver quiénes más se nos unen a la transmisión. Y bueno, muchas gracias, Gio. Un gusto. Y bueno, pues en lo que se va uniendo más gente, voy a ir haciendo pues tu presentación, en lo que se van. Okay. Eres biólogo marino para la Universidad del Mar en Puerto Ángel, Oaxaca. Tienes una maestría en ciencias en ecología marina, por igual por la Universidad del Mar. Doctorado en ciencias biológicas y de la salud por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Has publicado 10 artículos en diversas revistas nacionales e internacionales, y así como un capítulo de un libro. Has realizado diversas estancias de investigación, en las que destacan en el Museo de Zoología Comparada en la Universidad de Harvard, el Instituto de Oceanografía Scripps, en la Academia de Ciencias de California, en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, entre muchas otras. Actualmente eres profesor temporal asociado C en el Departamento El Hombre y su Ambiente en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Eres presidente y fundador de Ecosistemas Costeros y Marinos AC, una asociación civil que está enfocada en el desarrollo costero y la resiliencia costera. Y también formas parte del grupo de instructores que imparten los diplomados de instrucción al buceo científico y buceo científico, técnicas aplicadas en la investigación submarina. Y tus áreas de especialización son la sistemática y taxonomía de peces marinos, biología y ecología numérica de peces marinos, biodiversidad y cambio climático y el buceo científico. Gracias, Dios. Sí, efectivamente. Hemos estado trabajando con peces desde hace mucho tiempo. Ok, bueno, pues para dar inicio a esta interesante charla, vamos a iniciar con la pregunta que, digamos, obligatoria que les hago a todos mis invitados, que es que nos cuentes un poco de cómo fue tu historia de por qué decidiste estudiar biología marina, qué fue lo que te motivó. Fíjate que es una historia que se remonta a desde cuando yo era pequeño. Vivíamos en una playa virgen porque mis papás eran porque ya está jubilado mi papá. Fue profesor bilingüe, es decir, hablaba una lengua zapoteca. Y entonces siempre iba como a lugares vírgenes, para poder enseñar, ¿no? Entonces sucedió que llegamos a un lugar que se llama Tahueca, que tiene una historia muy bonita. El nombre se debe a la presencia de piratas que escondían tesoros en ese lugar. Y Wow, qué interesante. después, cuando regresaron los piratas, este lugar estaba vacío y por eso se le llama Tahueca, ¿no? Porque dijeron, en vez de decir esta hueca, pues Tahueca. Y justamente ahí empezó todo. Ahí vivimos mucho tiempo, varios años, y siempre desarrollé como el gusto por los peces. Mi adolescencia, más bien mi niñez comparado con la mayoría de las personas, supongo que tuvo que ver con que nosotros nos pescábamos por placer, ¿no? Por gusto, como una forma de jugar, y siempre me encantaron los peces. Enfrente de la casa, como a unos 100 metros, existe todavía esa laguna. Y es donde jugábamos mis hermanos y yo, pero siempre era alrededor de peces. Entonces, surge ahí y cuando termino la preparatoria, desde luego que lo que yo quería estudiar era biología marina. Así que lo más cercano que tenía era la Universidad del Mar y fue así que ingresé en el 2005 a la licenciatura en biología marina en la Universidad del Mar. Y una vez que estaba yo ya empezando el
casi quinto año de la carrera, fue momento de buscar un tema de tesis y fue justamente peces arrecifales del Parque Nacional Huatulco. Wow, digamos que desde pequeño nació pues esa pasión, ¿no? Por los Sí. peces y pues seguiste, ¿no? Como que ese camino, ¿no? Siempre me han gustado porque son impresionantes de verlos, además de que son muy comunes, en todos lados casi tenemos peces, pero a mí siempre me impresionaban las formas, los colores. Ese lugar era una laguna semicerrada, así que en temporadas de secas teníamos cierta fauna, en temporadas de lluvia teníamos otra fauna, así que si queríamos pescar sabíamos cuándo teníamos que pescar qué cosas. Sí, ya Y sabían. claro. Y otra de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención eran los peces brillantes que habían en las pozas de marea. Como mi papá no sabe nadar, él nos llevaba a las pozas de marea y entonces eran pozas de medio metro de profundidad y ahí nos poníamos a jugar con estrellas, a agarrar peces, que ahora sé que no se deben de hacer, pero bueno, éramos muy pequeños, ¿no? Y hay unos peces que ahora sé que pertenecen a los pumacéntridos, que son o azules o grisáceos en su etapa adulta, es decir, pierden todo lo bonito, lo bello, pero cuando Sí. son juveniles son azules con puntos brillantes. Entonces, esa era otra de las cosas, ¿no? Ir y agarrar o ver peces brillantes en todos lados. Wow, qué padre pues crecer así, ¿no? O sea, desde muy pequeñito pues estar rodeado de toda esa fauna y pues digamos que desde ahí, ¿no? Nació ese interés, ¿no? Y pues seguiste tu camino y como bien ya nos platicaste, pues te vas y estudias biología marina. Platícanos un poco de qué trató esta tesis que hiciste de peces arrecifales. Fue un proyecto que surgió porque hubo una mortandad masiva de un erizo, que es el diadema. En el Pacífico tenemos el mexicano. Mexicano. Y entonces, hubo una mortandad masiva de este erizo. Y nosotros sabemos que si hay ausencia de un erizo clave, como es el diadema mexicano, que tiene importantes efectos de herbivoría. Entonces, si Sí. una población colapsa, obviamente van a haber efectos. Y estos efectos los hemos visto en el Caribe, en 1985, que fue cuando yo nací, hubo una mortandad de diadema antillaron. Antillano. Y las poblaciones de corales y peces todavía no se recuperan desde el 85 a la fecha. Entonces, sucedió más o menos el mismo evento. Y lo que hicimos fue evaluar la comunidad de peces antes de la mortandad, porque ya habían datos en el Pacífico, especialmente en el Parque Nacional Huatulco. El doctor Andrés López Pérez y su equipo siempre habían estado monitoreando los arrecifes de Huatulco. Entonces habían datos previos a la mortandad. Yo tomé datos posterior a la mortandad. Y lo que hice fue un análisis comparativo de cómo cambiaban la estructura comunitaria de peces antes y después de un evento tan dramático, ¿no? Y finalmente nos enfocamos en los peces herbívoros para saber cómo cambiaban los peces herbívoros que estaban antes de la mortandad y los peces herbívoros que estaban después de la mortandad. Así que me voy a cambiar un poquito porque la luz creo que taparás un poco mejor. Entonces, obtuvimos varias cosas interesantes y una de ellas fue que uno de los peces, que se llama Gastes acapulquensis, pudo mitigar el efecto, la ausencia de este diadema y entonces se incrementó su número, ¿no? De tener tal vez un individuo por cada 4 metros cuadrados. Luego empezamos a observar un individuo por cada metro cuadrado, y como es una especie herbívora, pues prácticamente vino a sustituir estos efectos. Y en la actualidad, los censos que se siguen haciendo para diadema, siguen mostrando que todavía no se recuperan las poblaciones al estado que estuvo en 2009.
No, pues qué interesante, ¿no? Todo esto que hiciste previo, pues para saber, ¿no? Cuáles eran los efectos de la mortandad que había de diadema mexicano. Así es. Bueno, posterior a esto, concluyes, digamos, ya eres biólogo marino y decides hacer tu maestría. ¿Sigues con esta línea con los peces? Claro, en la maestría, como este pez tuvo una respuesta, este gases acapulquensis tuvo una respuesta inmediata. Ese fue el primer parámetro para hacer una maestría. El segundo fue que tenemos a Diadema mexicanum, digo, a este gases acapulquensis, perdón. Su distribución empieza más o menos desde Topolobampo, Sinaloa, es el corte, hasta el norte de Perú. Por ahí alguien nos saluda desde Perú. Esta especie se distribuye hasta Sí. cerca de Piura, Perú, Isla Lobos de Afuera, Perú. Tiene una amplia distribución este gases acapulquensis, pero es particularmente abundante en los arrecifes de coral. Entonces, en orillas, no se iba a poder observar este gastes acapulquensis en todo esta área, ¿no? Y entonces no, y si ahora nos vamos a los trabajos, habían pocos trabajos en el 2011-12 cuando empecé sobre este gases acapulquensis, es decir, no se sabía cuándo se reproducía, no se sabía cuántos huevos liberaba al ecosistema. Se sabía que vivía en asociación simbiótica, se sabe que vive en asociación simbiótica con los Poscilópora, pero no se había evaluado la mortalidad natural, no por pesca, porque no es una especie comercial. No se habían evaluado varios parámetros que tienen que ver con parámetros poblacionales y reproductivos. Así que el siguiente paso fue proponerle a algunas personas que estaban en la misma universidad, en la Universidad del Mar, y decirles, hay esta especie, me interesa y quiero hacer esto. Quiero censarlos y hacer parámetros poblacionales y también quiero colectar algunos, hacer cortes histológicos durante un año y evaluar cuándo se reproduce, con qué periodicidad lo hace, cuántos huevos se liberan al sistema, a qué talla se reproduce un pez, cuál es la talla máxima que se obtiene con ese pez. Fue así como nace la maestría. Entonces me quedo en la maestría de la Universidad del Mar y empiezo a desarrollar este tema. Y fue de suma importancia, porque bien lo dices, o sea, no había pues estudios previos acerca de este pez y pues ya habías visto que pues era importante porque digamos que de alguna forma estaba sustituyendo lo que hacía diadema y pues, o sea, fue punto clave, ¿no? Claro, sí, sobre todo eso, completar la información acerca de este gastes y ahorita ya tenemos varias cosas interesantes identificadas. Una de ellas el territorialismo agresivo que tienen. Se les llama granjeros, pueden cultivar algas alrededor y pueden alimentarse de esas algas. Wow, qué interesante. Sí, son como cultivadores, ¿no? En inglés el término pues es farmers, pero hacen toda esta labor, ¿no? Otra de las cosas es que el macho construye el nido, la hembra llega y ovoposita, y pueden llegar varias hembras, y también pueden llegar varios machos a fertilizar. Entonces, hemos tenido ya mucha, mucha información al respecto. Ahorita sabemos a qué edad mueren, por ejemplo, es decir, la longitud máxima y la edad en semanas que alcanza un individuo, ¿no? Wow, o sea, todo eso lo llegaste, digamos, a conocer gracias a este estudio, ¿no? Que comienza en la maestría. Así es, ajá, justamente. Bien, qué interesante. Justamente hablabas de que pues muestreabas y todo eso. ¿Cómo llevaste a cabo estos muestreos? Porque bueno, algunas veces cuando hacen estudios con peces, la mayoría hacen censos, ¿no? Visuales y todo esto. Sí, por ahí te había compartido unas fotitos, pero bueno, Sí, les voy a sí. explicar por qué no puse ninguna de censos, fíjate. Entonces,
¿Cómo se estudian? Si nosotros queremos hacer un estudio sin impactar tanto el ecosistema como fue en la tesis de licenciatura, yo hice censos visuales que consisten, por ejemplo, ahorita en poner un transecto en el fondo, y luego ir contabilizando, ¿no? Si es una especie, como en el caso de estegastes, contabilizar cuántos estegastes hay. Si estamos evaluando toda la comunidad, pues contabilizar todas las especies y sus abundancias. Es un método de censos visuales bastante atractivo en el sentido de que no afectamos tanto al ecosistema, pero sí Claro. se requiere mucho entrenamiento. Entrenamiento con la flotabilidad, Sí. entrenamiento con la identificación de especies, porque como te decía, algunas tienen colores brillantes en la Cambian. etapa juvenil y luego Ajá. cambian. Entonces hay que saber qué especies hacen eso. Y en el Pacífico Sur tenemos alrededor de 190, 200 especies asociadas a arrecifes. Entonces hay que aprenderse más o menos esos números, esos nombres, esa cantidad. Pero cuando uno quiere hacer reproducción, obviamente los tiene uno que extraer en la mayoría de las veces. Y yo los estuve colectando con arpones, porque era una técnica dirigida, un arpón casero, que lo colectaba cada uno de estos individuos, ¿no? Y más o menos colectábamos alrededor de 20 individuos por mes, aleatoriamente, para poder tener la cantidad de muestras suficientes para saber que teníamos hembras, machos, juveniles, subadultos y adultos. Y entonces evaluar todas estas cosas. Ok, sí, suena que es algo laborioso hacer estos muestreos, ¿no? Con peces y pues más que nada tener práctica y pues aprenderse, ¿no? Todos los nombres de las especies y saber todo eso de las coloraciones, ¿no? Sí, la parte de identificación sí, pero en la tesis de maestría creo que lo más complicado para mí siempre fue el tener los tiempos exactos en la inmersión de mis muestras en parafina, en hilol, que son que utilizamos para antes de hacer los cortes y luego teñirlos. Porque resulta que esta especie produce huevos muy vitelogenéticos, es decir, son más yema que clara, pues, ¿no? Okay. Entonces, se vuelven quebradizos cuando uno los mete en alcohol. Que generalmente utilizamos alcohol o algo como una solución Davidson que amortigua un poco más y no quedan tan duros. Y luego cuando quieres hacer el corte con las navajas hacen su función, pero como están duros, es como si fuera un mazapán, ¿no? Se desmorona, ¿no? Una galleta muy crujiente. Entonces, había que estar intentando con los tiempos, poniéndole tal vez más, usábamos no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, la idea era hacerlos menos crujientes, ¿no? Y eso sí Okay. me llevó un tiempo, casi Agarrar tiro la la toalla por técnica. encontrar el punto adecuado, encontrar el punto adecuado, sí. Fue todo un show y todo un arte aprender a hacer histología en huevos vitelogenéticos. Pero lo lograste, porque me imagino que ya ahorita ya eres ya el Sí. máster, ¿no? Sí. No, pues nada más fue una herramienta, como el buceo, ¿no? El buceo es una herramienta, lo mismo pasó con la parte histológica, porque sí conozco a gente que hace histología y dices, wow. Porque son capaces de decirte qué cantidades debes de usar para que te dé un azul más fuerte, más suave, te tiñan algunas estructuras, te aclaren otras. Bueno, es algo que no domino, pero es muy bonito. Okay, pero te defiendes, digamos. Sí, lo volvería a hacer y sí lo recordaría bien. Okay. Justamente una de las fotos que me compartiste es esta, donde estás buceando, me imagino. Ajá, sí, esta foto corresponde, se ve ahorita, se ve solamente el del lado izquierdo. Eso ya es para eso empecé a usarlo en la tesis de doctorado.
Pero bueno, el método para colectar es un poquito diferente a los que les he mostrado anteriormente, he explicado. Y en este, por ejemplo, yo estaba en busca de peces crípticos, y los peces crípticos son aquellos peces que viven ocultos en grietas, en galerías, a veces viven en esponjas. Si nosotros somos muy observadores, los que hay varios seguramente que aquí bucean, si nos quedamos viendo fijamente una roca, vamos a ver cómo se mueven algunos pececitos. Y entonces estos peces no alcanzan más de 5 centímetros en su etapa adulta, es decir, son muy pequeños. Muy pequeños. Ajá, entonces todos los métodos o los métodos que les hemos hablado no funcionan. ¿Qué sí funciona? Lo que hacía en este caso, no sé si ustedes pueden notar en mi hombro del lado derecho, tengo un bote, ahí se ve un botecito apenas. En ese bote llevo Sí. alcohol con aceite de clavo. El aceite de clavo antes lo utilizaban los dentistas para extraernos las muelas, ¿no? Bueno, entonces esta mezcla de alcohol con aceite de clavo funciona como un analgésico A y los lo que hago peces. es, liberar este analgésico en el ecosistema y con la jeringa que ustedes vieron ahí, libero primero el alcohol con aceite de clavo, me espero entre 20, 30 segundos y los peces empiezan a adormecer y eso que está ahí es como una jeringa gigante y obviamente los voy extrayendo de las grietas o galerías. Y cuando no los puedo ver o cuando no se dejan ver los peces porque generalmente se duermen y se quedan atorados prácticamente, entonces la bomba ya no es una bomba de succión, sino ya la utilizo como una bomba para liberar corriente de agua que empiece a remover todo lo que queda ahí, ¿no? Y entonces ya sale uno que otro pececito medio dormido. Wow, sí, justamente una vez leí que justamente estos peces crípticos representan más del 50% del total de especies en un arrecife de coral, pero pues muchas veces cuando uno va a bucear, como bien dices, si no presta mucha atención, pues no logra ver, ¿no? Estos pececitos que son muy bonitos y también tienen como que ciertas técnicas o métodos como que de camuflaje, ¿no? Sí, justamente. Es uno de los grupos que está revolucionando, uno de los grupos taxonómicos, porque en algunos lugares representa, como en el Pacífico mexicano, entre el 50% de la biodiversidad, es decir, es biodiversidad que no se ha considerado bien en nuestros estudios, porque los omitimos. En algunas otras partes del mundo, como en el Mar Rojo o en todo el Indo-Pacífico, los crípticos están representados por cerca del 70%, incluyendo parte Wow. norte de Australia. Entonces, se sabe mucho ahorita, pero de ese lado, y hemos encontrado que, bueno, más bien los estudios que se han hecho ahí han demostrado que son muy rápidos, tienen una tasa metabólica muy rápida. ¿Qué significa eso? Significa que consumen más cantidad de alimento por unidad de gramo. Así que los peces grandes que generalmente censamos tienen una tasa metabólica más pequeña, lo que significa que los peces crípticos, por su alta abundancia y por su alta tasa metabólica, reciclan más rápido la materia y energía en un arrecife. Entonces se convierten en la parte neurálgica de un arrecife y ya sabemos que los papeles de la cuestión neurálgica en un arrecife se reparten entre erizos, se reparten entre peces, pero bueno, hemos subestimado a los crípticos y al parecer juegan un papel importante también. Claro, sí, justamente eso leí y sí, de eso de que son como que de importancia, ¿no? Para tanto el arrecife como para la cadena trófica, ¿no? De que hay. Así es. Y como dices, tienen una gran cantidad de colores, muchos de ellos se parecen al sustrato en donde habitan, otros tienen un color impresionante que no tiene nada que ver con el sustrato y son entre rojos, amarillos, azules, pero porque justamente viven ocultos, ¿no? Claro, sí, y también leí, bueno, que muchas veces ya en ciertos lugares ya
están como hasta en cierto peligro por la sobreexplotación, ¿no? De que muchas veces los extraen como para los famosos acuarios, ¿no? En algunos lugares, todavía fíjate que en el Pacífico no está explotado, afortunadamente, Qué bueno. pero en el Golfo de California ya hay explotación de peces crípticos, son muy caros en el mercado, pero la gente que yo conozco que extrae peces crípticos, es gente que tiene permiso. Y los peces con un color todavía más vistoso y llamativo los encontramos en el Caribe. En todos lados en el Caribe hay peces crípticos de muchos colores. Sí, pues son precisamente, ¿no? Por esos colores, aunque son tan llamativos, Así tan es. bonitos. Sí, es de hecho, una de las cosas que hemos observado es que, además de que no están bien investigados en México, tenemos una gran cantidad de especies que están en nuestras islas, ¿no? En el Pacífico tenemos grupos de islas, acerca de 900 islas en el Golfo de California. Tenemos el complejo de las Islas Marías. Tenemos también las islas Revillagigedo y al sur tenemos algunos islotes. Y entonces en estos lugares se ha observado que la gran cantidad de especies crípticos que hay ahí, pues permanecen sin estudio alguno, porque si bien sabemos qué especies son, no conocemos mucho de la biología, de su distribución, todo lo que tenga que ver con la parte de la ontogenia de la especie también. Entonces hay un campo de estudio impresionante que Todavía podría falta. desarrollarse en México. Exacto, cualquiera que quiera no involucrarse con peces, los peces crípticos, ¿no? Son como que algunos, ¿no? Que faltan por estudiarse todavía. Hay un Claro. campo, ¿no? Y de hecho se han obtenido registros hasta Perú de algunos peces que todavía no se distribuyen hasta allá, pero en eventos atípicos como en eventos niño, se han obtenido registros de algunas especies que son muy norteñas, las encontramos hasta Perú a veces, solamente en estos eventos. Entonces, además de darnos idea de cómo funciona un arrecife basados en el concepto de peces criptobáticos, podemos también entender algunos patrones de distribución de larvas, duración de larva pelágica, corrientes, etcétera, y nos permiten entender más cosas. Okay. Bueno, pues invito a todos los que están conectados, si quieren hacerles preguntas a Omar, las vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Omar, ¿nos podrías contar cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como biólogo? No sé, que nos quieras compartir. Nunca lo he pensado, nunca lo he pensado, Gio, pero O cuando hiciste tu doctorado, no sé, maestría, algún reto. yo creo que va a sonar un poco chistoso, pero el hecho de poder escribir bien se vuelve un reto, porque hay que Sí, conseguir claro. dinero, hay que conseguir que te acepten en ciertos lugares, escribir bien, y luego cuando tienes que escribir lo mismo, pero en inglés, también es otro reto, porque ya es Totalmente. totalmente distinto. Entonces, creo que ese ha sido uno de los más grandes retos, ¿no? Tener que escribir algo, pero que sea aceptado, no solamente con quién vas, tal vez si es por una beca, tienes que entregar algo en un inglés perfecto, si estás buscando hacer una maestría, un doctorado, también tienes que entregar ¿cómo se le llama? Un anteproyecto con el cual te Perfecto. presentas y el anteproyecto es revisado por un comité, entonces cada que vas a dar un pasito, tienes que escribir algo, ¿no? En la licenciatura, pues nada más pasas un examen. En la maestría hay exámenes, pero también hay un anteproyecto bien escrito. En el doctorado es exactamente lo mismo. En el postdoctorado también escribes un proyecto y si en el doctorado te pidieron un proyecto de 15 hojas para poder comprarte la idea, en el postdoctorado te dicen te acepto 3 hojas y si eres bueno te compro la idea. Entonces,
comprimir información, hacer un buen escrito se vuelve Todo un un reto. reto. Claro. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Ah, mi mayor satisfacción en este momento podría ser, fui aceptado en San Diego para hacer un postdoctorado en el Instituto Scripps de San Diego. Y es, yo creo que una de las grandes satisfacciones, porque después de mucho esfuerzo, puede uno pensar y se para uno un momentito en esta carrera y puede uno decir, ha valido la pena el Claro. esfuerzo que implica desvelo, entrega de trabajos, etcétera, en todo este tiempo ha valido la pena, pero no me quedaría con uno solo, ¿no? Tengo como varias satisfacciones en los últimos meses. Otra de ellas ha sido el hecho de yo ser profesor. Es uno de los más grandes retos si lo vemos desde ahora, desde la otra perspectiva, ya no como estudiante, porque el ejemplo que les puse hace rato Claro. fue de estudiante, ¿no? Pero ser profesor es una de las más grandes satisfacciones que tengo, porque me permite ahora poder traspasar conocimiento. Y es bonito formar parte de un grupo de trabajo. Es bonito empezar a crecer desde ese punto de vista, ¿no? Estar inmersos en estos, en esto, con estos, con colegas que estás conociendo en ese momento, pero te puedes adherir a diferentes grupos, con diferentes ideologías, diferentes proyectos, y han sido algunas de las satisfacciones. Y desde luego que obtener el grado de doctorado también fue una de las grandes satisfacciones que no solamente fue conmigo, ¿no? Sino mis papás y mucha gente. De hecho, hay gente que Todos los está aquí presente, involucrados. todos los involucrados, pero sobre todo es otra satisfacción que también todavía mis papás pueden disfrutar, ¿no? Sí, claro, y pues me imagino que desde siempre te han apoyado mucho y obviamente también para ellos fue una gran satisfacción, ¿eh? Sí, una satisfacción compartida desde luego, y sí, ha sido una de las más grandes cosas que me ha pasado recientemente. Y no tiene mucho, yo obtuve el grado el 4 de octubre del 2019, entonces hace más o menos un año que han empezado a aparecer algunos indicios de que las cosas van bien. Esperamos que sigan así. Qué bueno, así será. Justamente durante tu presentación, pues decía que has tenido la oportunidad de hacer varias estancias de investigación, en su mayoría en Estados Unidos, Harvard, Los Ángeles. Platícanos un poco, ¿cómo fueron esas experiencias? Primero fue por necesidad. Yo como trabajo un grupo de peces crípticos que ya les di el background de que son poco estudiados en México. Entonces, el siguiente punto fue, si yo no tengo dinero para andar colectando, por ejemplo, en Perú, ¿qué hago, no? Entonces, han habido expediciones bastante antiguas y recientes que han ido a colectar a todas partes del mundo. Y generalmente en Estados Unidos se albergan estos materiales biológicos. Así que fue una necesidad tener que ir a Estados Unidos para revisar el material que a mí no me costara en términos de dinero en campo 0 pesos más bien, ¿no? Así que el primer lugar al que yo fui fue al Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Muchos peces crípticos, cantidades impresionantes. Fui 15 días, no me dio tiempo de terminar con todos ellos, pero para poder ir, tuve que escribir una propuesta. Hay una beca en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y solicité esa beca, me dieron esa beca y entonces con ese dinero pude ir a Los Ángeles. Pero empaté 3 museos en mi primera salida a Estados Unidos. Dije, si voy a ¿Cómo salir, crees? que valga la pena, ¿no? Entonces, ya que logré una beca para estar 15 días en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, busqué otras opciones en California, o sea, del lado oriental, del lado oeste. Dije, ¿qué otros museos tienen material para que yo pueda aprovechar mi viaje? Así que Claro. encontré otras 2 colecciones.
en donde voy a hacer el postdoc, la colección de peces del Scripps de San Diego. Ellos tienen el doble que en cualquier otra colección, ¿no? Entonces, para llegar a San Francisco también pedí otra beca. Me otorgaron una beca a una fundación que se llama la XI Foundation. Y en San Diego no pude obtener ninguna beca. Así que con las dos que había obtenido fue más que suficiente para ir a estas colecciones. Y así que primero fui a Los Ángeles, revisé peces en Los Ángeles. De Los Ángeles me moví a California. De hecho, hay una foto ahí. Creo que es la única foto que estoy con un señor. Esta foto, estas primeras fotos que ustedes ven en la parte central, digamos, de la imagen, son fotos de Los Ángeles. En la parte de la izquierda tenemos a Dave Catania, que es uno de los máximos, curadores de peces en el mundo, porque él se encarga de revisar prácticamente todos los peces que hay alrededor del mundo. Él me Wow. recibió en California, trabajamos ahí, y después de trabajar en California, de hecho, la foto que está en la parte inferior derecha ahí, un pececito naranja, es también del. Tienen un acuario vivo de peces del Indo-Pacífico en San Francisco. Entonces es Qué impresionante ver bonito. peces de 300 metros de profundidad a solamente enfrente de ti, ¿no? Sin tener que ir, están vivos. Bueno, este museo es muy, muy bonito. Y después de estar en California, me moví a San Diego y ahí terminó mi estancia. Y luego, para poder ir a una segunda vez, solicité una beca en la Universidad de Harvard. Hay beca para investigadores que están haciendo postdoc y que están trabajando grupos taxonómicos, tal vez importantes, relevantes, poco estudiados. Entonces, me dieron una beca en el Museo de Harvard el Museo de Zoología, perdón, de la Universidad de Harvard. Pero previamente, creo que por ahí tengo esa otra foto, y ahorita les cuento, es muy chistoso esto. Entonces, en Nueva York vive el que trabaja gobios, el padre de los peces gobios de toda América, y él es el que está en la parte superior izquierda de la foto. Entonces, para no llegar a Harvard, lo que hice fue llegar a Nueva York, a la casa de James, y trabajamos algunas cosas. Con James pude ir por ejemplo, al Museo de Peces de la Universidad de Yale, que es la imagen de abajo. Pero lo chistoso de esta foto que quería resaltar es que no conocía yo a James. Entonces le dije: ¿sabes qué? Voy a ir, podemos trabajar, podemos revisar. Él tiene su propia colección porque obviamente tiene muchos años trabajando. Me dijo: sí, ven a la casa, trabajamos, etcétera. Pero llega al aeropuerto, yo te voy a estar esperando afuera con la foto de un pez, esa cosa que tengo ahí. Entonces me dijo: para no escribir tu nombre, voy a poner tal especie de gobio, lo voy a tener en mi pecho y cuando salgas, me puedes encontrar Identificas. fácilmente. Entonces, yo tengo todavía esa impresión. Le dije: me lo tienes que regalar porque no se me había ocurrido una bienvenida de esa naturaleza. Así que Tan original. ustedes que trabajan equinodermos, por ejemplo, puede ser una estrategia. No voy a tener un Nuestro cartel. mexicano y esa soy yo. Y sí, entonces pude visitar la colección de peces de Harvard, pero además pedí a otras colecciones alrededor, como de Chicago, etcétera, que mandaran peces a esa universidad. Y así que si estuve en Harvard, revisé estos peces, pero en realidad me llegaron como de otras cuatro colecciones más. Así que también fue un viaje bastante productivo porque revisé como de otras cinco colecciones y con eso prácticamente finalizó mi doctorado, ¿no? Con esa visita y esa revisión de peces. Wow, qué fortuna que tuviste esa oportunidad, ¿no? De conocer como que a esos grandes investigadores, curadores, y pues todas, ¿no? Todo lo productivo que fue, como bien dices. Sí, y bastante divertido, ¿no? Porque, por ejemplo,
Yo no había ido a un lugar donde nevara. Es algo que no estamos acostumbrados porque vivimos en Por supuesto. en las zonas tropicales, ¿no? Y más de costa, pues no. Y tuvimos que, bueno, pues había que lidiar con todo eso. Tenías que salir en las mañanas cuando tienes 70 centímetros de nieve, te subes al bus y resulta que el bus va a 28 grados, entonces era todo un reto el estar con abrigo, sin abrigo, los pies mojados, luego seco, bueno, pero muy bonito, ¿no? Una experiencia inolvidable. Padre, Hasta que llegó el virus. oh, ya lo sé, ya arruinó todos nuestros planes. Sí, Bueno, la verdad. los pausó, pero sigo invitando a todos los que están conectados. Si quieren dejar preguntas para Omar, los vayan haciendo en los comentarios. Mientras tanto, Omar, ¿nos puedes compartir quiénes han sido tu mayor inspiración? Todos nos hemos leído o visto los documentales de Jacques Cousteau. Creo que es un personaje que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que ha sido la gran inspiración para poder continuar con los sueños de biología, ¿no? Estos grandes documentales, esas grandes historias, los grandes libros. Cuando estaba en la universidad pude ver casi todos los libros que había sacado, todos los tomos. Y posteriormente varias personas fueron como alimentando esos sueños, ¿no? Desde luego mis directores de tesis en sus momentos, cada uno de los que he tenido ha trabajado cosas distintas, ha logrado cosas distintas y te van impulsando. El hecho de que también logres objetivos por ti mismo es como una brecha muy grande porque los ves, pero también ves lo que puedes lograr y entonces te impulsa un poquito más. Y también yo creo que son las ganas de superación, ¿no? Claro. El hecho de que, siempre lo he dicho, y mis padres hayan invertido todo en mi educación inicial, también me ha impulsado a que las cosas no se queden a medias, ¿no? Es algo que siempre me he propuesto y cuando hay que empezar algo, lo empezamos y lo terminamos. Y pues prácticamente creo que serían las personas que han estado alrededor de el sueño de ser biólogo y jugar al científico, convertirse en científico y luego desarrollarlo. Y ahorita, pues obviamente, el hecho de dar clases también, ves a los jóvenes, te ves reflejado en ellos porque son jóvenes, están aprendiendo, tienen ese espíritu, los alimentas y también desde luego que te hace crecer ya desde otra perspectiva. Claro. Bueno, ahora sí que la pregunta del millón. Si no fueran peces, ¿con qué otro grupo trabajarías? Uy, me gustan no lo había pensado antes porque siempre me enfoqué en peces, pero ahora que doy clases y que mis alumnos empiezan a exponer cosas, me llama mucho la atención, por ejemplo, algunos grupos como los anuros, las ranas. Son un grupo impresionante. Los reptiles es otro de los grupos impresionantes. Probablemente hubiese sido siendo biólogo, pero trabajando otros grupos. ¿Qué otros grupos, incluyendo las aves? A pesar de que son muy, muy bien estudiadas, tenemos catalogadas casi milimétricamente el grupo de aves, pero no deja de sorprendernos la diversidad y sobre todo los comportamientos tan interesantes que tienen. Por ejemplo, te decía yo de esta, al principio hablabas de la asociación. Nuestro logo en la asociación es el mentado, le llaman patas, bobo de patas azules, que no es ningún bobo, pero es un ave y su nombre científico es Sula Nebouxi.
Y una de las cosas impresionantes que hace este pez, porque vive generalmente en islotes o en islas, en Galápagos habita comúnmente, es que cuando el alimento escasea, ellos se dan cuenta y paran la reproducción. Así que cuando hay eventos como el evento Niño, lo que hacen ellos es disminuir la reproducción en esos eventos niños. Si el evento Niño dura un año o dos, durante ese tiempo casi no hay crías, ni siquiera se esfuerzan en reproducirse porque no gastan esa energía, esa poca energía que tienen. Y cuando existen las condiciones favorables, entonces ahora sí empiezan el proceso. Y como este ejemplo, hay muchos en aves bastante interesantes. Por ahí pregunta Becky Granja, que ¿cuál es tu especie favorita? Me imagino que de pez. ¿Cuál es mi especie favorita? He tenido la fortuna de estar en Revillagigedo y una de las imágenes que siempre se me ha quedado en la mente es el pez ángel de Clarión, así se llama, y el nombre científico es Olacanthus clarionensis. Es un pez de color anaranjado completamente, es como un anaranjado brillante algunas veces, otras veces es un anaranjado opaco, pero ver una escuela de peces en un azul intenso y que aparezca una escuela de peces de Olacanthus, el contraste entre azul y naranja, se vuelve impresionante. Creo que es uno de mis peces favoritos, además de muchos otros, ¿no? Pero especialmente ese pez. Hay otro que se llama Acanthaster, Acanthaster no. No me acuerdo del género. Bolsa le dicen porque este pez es de color oscuro completamente, todo el cuerpo es oscuro y solamente la base de las aletas dorsales y la base de las aletas caudales son de color, tienen una franja negra, blanca, perdón. Entonces, cuando tú te encuentras al pez, es un pez oscuro y lo único que puedes diferenciarle a él son unas líneas blancas. Entonces, ese contraste es tan fuerte, también llama mucho la atención. Gracias, Becky. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esta asociación civil que fundaste? Bueno, fundamos, es un grupo, ha sido, fue un sueño durante hace aproximadamente 2 años. Empezamos a hacer ya la consolidación. Fue un proyecto que duró mucho tiempo pensando en qué nos íbamos a enfocar, qué perfil tenía la gente que se iba a adherir. Y hace 2 años formamos Ecomar, Ecosistemas Costeros y Marinos. Y la idea de haber formado Ecomar es que nosotros a través de Ecomar podemos empezar a realizar proyectos desde un punto de vista científico. Y la idea es transmitir ese conocimiento a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros los científicos estamos formados de una manera en que vamos y obtenemos datos, los escribimos, sacamos un paper bonito, lo publicamos y lo ponemos en nuestro refrigerador, ¿cierto? El problema es que se Cierto. queda en el refrigerador, no traspasa, no estamos acostumbrados a participar como en estos foros, estas iniciativas donde se puede unir más gente y no hablar en el lenguaje científico que siempre hablamos, sino tratar de decirle a la gente que no pudo tener acceso a ese tipo de, vamos a llamarlo, educación, pero sí le interesa conservar sus recursos, cuidar sus recursos, les interesa conocer por hacer. La única manera que yo considero ahorita una de las vías más palpables es poder, tú como científico, generas un poco de información, la desmenuzas para que la otra gente lo pueda entender. Así que
puedes tener datos en campo y puedes decirle esta especie, como en el caso de Stegaceae acapulquensis, no se debe de pescar porque realiza una función importante. Si lo removemos, el alga crece sobre el tapete, sobre la placa coralina, mata el coral y tú ya no vas a tener turistas a quien guiar al arrecife para que vean peces de color. Entonces, esa fue la idea original, crear una asociación en donde nosotros podamos generar información científica y la podamos traspasar a la sociedad civil en general, ya sean niños, ya sean pescadores, gente que luego tienen iniciativa para hacer proyectos, pero no consideran la parte del daño ambiental y ya una vez que lo hacen se dan cuenta de lo que han. De crear Ecomar, darle voz a lo que nosotros hacemos, pero voz para las demás personas. Claro, y qué tanta falta. Sí, qué tanta falta hace, como bien lo dices, o sea, hablar, informarlos, darles a conocer lo que nosotros de alguna manera sabemos, pero en su propio lenguaje, digamos, ¿no? Para que nos entiendan y Así sepan, es. ¿no? De la importancia de proteger tal ecosistema o tal especie, pero qué bueno, felicidades por Así es, Dios. esa opción. Omar, ya estamos llegando casi al final de esta Okay. interesante charla, pero pues antes, ¿algún consejo que les quieras dar a los colegas biólogos Creo o a todos que aquellos que se no te puedan escuchamos interesar? bien, Gio. Yo no te estoy Ah. escuchando bien. Me parece que me sale la ruedita ahí de que está cargando tu video y no escuché lo último. Perdón. ¿Que algún consejo que le quieras dar a los otros futuros biólogos o a cualquiera que se interese en estudiar peces crípticos? A cualquiera que quiera estudiar ciencias biológicas, si les gusta, háganlo, busquen con quién hacerlo, toquen puertas. Escribirle a las personas que se dedican a esto y que son especialistas en algún grupo, no pasa nada. Es decir, si tú tienes un interés, escríbele y probablemente empiecen a platicar y a generar alguna idea o algún proyecto. Creo que uno de los más grandes miedos en mi caso ha sido el enfrentarme a los nos, a los fracasos. Y entonces muchas veces la gente y se auto en que no lo logre, que esto y lo otro. Entonces, el no es una palabra que a veces a mí me ha causado alguno que otro tipo de problema, pero el consejo es háganlo, búsquenlo. El no ya lo tienen, el sí lo podrían lograr con Exacto. esfuerzo, y el no debe de ser una limitante para poder seguir sueños, ¿no? Hay que lograrlo y hay que trabajar probablemente todos los días, y tener bien claro cuáles son las metas que uno quiere. Yo siempre he querido peces y siempre me han gustado y siempre he estado en el camino. Y probablemente antes de empezar un sueño o antes de empezar una carrera o algún dirigirse a algún lado, hay que plantearse qué queremos, ¿no? Y sobre eso, nunca quitar el dedo del renglón y estar trabajando y trabajando y trabajando. Así es, definitivamente, como que hacer lo que nos gusta, ¿no? Como luchar por eso. Así es yo. Bueno, pues igual, pues dejo ahora sí que voy a hacer la invitación de que si tienen alguna duda alguien sobre peces crípticos, pues que te pueden consultar a ti, que te pueden contactar. Sí. Así es. Y pues igual, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y pues No, a ti por platicar, la compartirnos un invitación. poco, por compartirnos, ¿no? Un poco sobre esta pasión con los peces y pues mucho éxito en ese postdoctorado.
Gracias, Gio. Al final ya no te escuché. La verdad es que no sé si es mi internet, pero entendí que si alguien quiere trabajar peces, que ahí está mi información. Desde luego, aquí podemos dejar al rato el correo si alguien está interesado. De todas maneras, pues incluso esto del Instagram puede ser una vía para enviar un poco de Para que te información. contacte. Claro. Y no, pues muchas gracias a ti. Aplaudo tu iniciativa, la verdad es que es muy buena. Ojalá más gente se uniera a estas charlas, porque resulta interesante que cuando empezamos una carrera no tenemos muchas ideas claras sobre cómo hacerle para trabajar con alguien, cómo hacerle para llegar con un investigador a hacer una tesis, qué tips, etcétera. Y creo que en estas charlas surgen todos estos tipos de tips, ideas, sugerencias, recomendaciones. Y qué bueno, Gio, aplaudo tu iniciativa y ojalá se sigan sumando más personas. Estaremos atentos ahí de cualquier otro llamado, para seguir platicando un poco más de peces o tal vez de Claro que otras sí. cosas o de otros grupos. Por supuesto. Muchas gracias. Y pues agradezco a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros por habernos acompañado. Muchas gracias. Y pues ya saben, los espero la próxima semana. Muchas gracias, Gracias, Omar. Diego. Que estés Saludos y bien. éxito. Bonito. Igual. Felices fiestas. Cuídense mucho. Bye. Bye.